Buenas tardes. Agradecer en primer lugar la invitación a poder compartir opiniones en este momento tan significativo del debate nacional alrededor de un tema clave de cualquier sociedad, que es la educación. La primera es que el sistema educacional chileno es una anomalía en el concierto internacional, porque todo sistema educativo suele estar al servicio de la élite en todas las sociedades, pero yo creo que en el caso chileno está groseramente al servicio de la élite social. Y eso con cuatro pequeñas indicaciones, ¿no? Primero porque, según señala en el informe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe de 2011, no garantiza suficientemente el derecho humano a la educación gratuita y sin discriminación. Y tiene pendiente varios requerimientos internacionales de organismos que preguntan por el incumplimiento de protocolos que el Estado ha firmado referidos a los derechos educativos. Segundo elemento, porque es ineficiente en el uso de los recursos públicos al hacerlo con una suerte de modelo de financiamiento que acaba desfocalizando y permitiendo la segmentación escolar y el lucro con fondos públicos, lo cual es un caso único a nivel internacional. Un tercer aspecto es porque además ha resultado ineficaz en mejorar los resultados de la educación, incluso medidos por sistemas tan poco educativos como los procedimientos estandarizados tipo SINCE, ya que con cualquier elemento de análisis técnico que se tomen los resultados, la mayor eficiencia la sigue demostrando el sector público durante todos estos 20 y tantos años, y las políticas lo que han hecho ha sido financiar el sector privado. Y por último, es impertinente en el sentido de que no permite a los actores educativos y sociales definir su propia educación, sino que de alguna forma viene impuesta con un gran aliado que es los sostenedores educativos. Un segundo aspecto de este diagnóstico es que el sistema educacional chileno está diseñado en su origen para extinguir la educación pública. Y esto uno lo puede ver en cómo se ha ido produciendo un deterioro inicial y fuertemente de la función y la tarea de los profesores y las profesoras, el cómo se generó un modelo de financiamiento que desfinancia la educación a través del pago por asistencia de cada día de un niño a la escuela. Es un modelo que en su diseño favorece la propiedad y los derechos de propiedad sobre los derechos de las personas. Tercer elemento, y esto es más reciente, al intentar resolver la LOCE, que como ustedes saben es, en este caso, es la ley del día anterior, se intentó resolver a través de la Ley General de Educación, pero en realidad si uno lee detenidamente la Ley General de Educación y presta atención a aquellos puntos que siguen teniendo carácter de constitucionales o de mayoría cualificada, en realidad lo que hace es una ley de sostenedores educativos, o yo la he calificado como la ley de que crea los fondos educativos. Un cuarto elemento es que crea el sistema educativo, tal como ha funcionado, crea una ciudadanía reducida a clientes en lugar de ciudadanos, al estar modelizado dentro de las escuelas por un sistema excesivamente jerarquizado y autoritario. Y por último, un quinto aspecto del diseño de este modelo es que crea un mercado, no mercado educativo, sino un mercado con lo educativo, con grandes utilidades. Y tercer elemento, un sistema educativo chileno ha sido o está siendo incluso administrado en los últimos años con medidas que, pretendiendo o aparentando corregir este diseño, en realidad lo han alimentado. Podríamos decir que progresivamente se da una evolución de Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Educación, y estamos llegando al punto en el cual
podríamos hablar del Ministerio de la Educación Privada, porque el sistema educativo chileno ha dejado de ser un sistema mixto para ser un sistema mayoritariamente privado. ¿Qué cambios? Yo creo que lo primero, y esto no tiene que ver directa y esencialmente con la educación, lo que necesitamos es lo que podríamos denominar una democracia real. Porque si hay algo que constituye, que está detrás de lo que pasa en la educación, es que tenemos una realidad de país en el que la constitución con la que nos regimos es ilegítima, y prioriza más hasta siete cláusulas de resguardo de la propiedad versus los derechos sociales que no tienen ninguna garantía constitucional. Y segundo, vivimos en una suerte de democracia parlamentaria irreal donde uno suma el carácter del binominal más las leyes de amarre que requieren quórum cualificado y uno se da cuenta que en realidad la democracia representativa que tenemos no es tal y que no es posible un diálogo constructivo, ya que se da en una situación de lo que yo he calificado un secuestro permanente o además unido al síndrome de Estocolmo. Entonces, la suerte del diálogo político que se da en esas condiciones no hace posible una democracia representativa. Y segundo elemento de cambios es cumplir los pactos internacionales donde se afirma que la educación pública debe ser gratuita y de calidad para todos, por lo cual se requiere un financiamiento basal y no una subvención por cada niño en el sector público, y se requiere generar o regenerar o reordenar una red pública de educación, por supuesto que descentralizada, de carácter territorial, quizá vinculado a un nuevo diseño de la política a nivel regional, con participación de los actores, que esto es un tema clave, es los ciudadanos, profesores, estudiantes, padres tengan algo que decir. Y no solamente que una vez que deciden entrar en un colegio ya perdieron todos sus derechos. Y segundo, que la calidad esté centrada en lo que podríamos calificar una calidad ciudadana y no tanto en una calidad medida por elementos considerados más bien en los estudios econométricos o en una calidad que podría calificarse de tecnocrática. Lo primero es agradecer. Yo creo que instancias como esta, donde podamos presentar son muy importantes en Chile. Ese fue el origen de Quali, en el fondo crear un espacio diverso donde pudiéramos escucharnos y pudiéramos plantear lo que los diferentes sectores pensaban. En el caso de Quali nos limitamos al tema de educación superior, por lo tanto mis comentarios que van a ser desde ahí van a ser desde la educación superior. Por lo tanto, frente a la pregunta que hacían ajustes o transformación, yo digo transformación. Cuando existían solamente 8 instituciones y cuando realmente quien regulaba el sistema era la Universidad de Chile. Por lo tanto, el Estado en ese momento era simplemente financiador, pero quien ponía las reglas del juego en ese momento era la Universidad de Chile. Vamos a la otra. Después, ¿no es cierto?, siguiendo con la historia que todos conocemos, viene el golpe militar en el año 73 y ahí desde las instituciones que eran las que tenían el poder pasó totalmente el control al Estado, pero pasó un control al Estado desde, ¿no es cierto?, el Ministerio del Interior, no desde el Ministerio de Educación, con un atropello a la libertad académica y con un atropello a la autonomía universitaria, en fin, todos nosotros conocemos cuáles fueron esas circunstancias históricas y conocemos también cuáles fueron las decisiones políticas que se tomaron en ese momento. El año 80 hubo un cambio que fue cuando comenzaron en Chile las reformas, vamos a llamarlas liberales, neoliberales, en fin, la reforma de la previsión, la reforma de la educación. Después llegamos al año 90, donde iniciamos un proceso democrático y ahí, desde el 90 hasta hoy día, ahí voy a ocupar la palabra ajuste, hubo una serie de ajustes. Por un lado, los gobiernos democráticos fueron gobiernos que no tenían mayoría en el Congreso, existía un ordenamiento constitucional, existe un ordenamiento constitucional con muchos mecanismos de veto,
hubo una fuerza en el mercado que fue creciente y que superaba a cualquier institucionalidad. Yo creo que hoy día uno conversa con los iniciadores, por ejemplo, del Consejo Nacional de Educación o de la CNA, lo que es hoy día la CNA, o conversa con las personas de la División de Educación Superior del Ministerio, y efectivamente estas instituciones que en algún momento de la historia pudieron jugar algún rol, dado el tamaño del sistema, hoy día se sienten totalmente superadas. Y con el tamaño que tienen, con las atribuciones que tienen, con los recursos que tienen, no pueden, en el fondo, controlar el sistema de mercado. Esto, este diagnóstico, dijéramos, es lo que hace que Qualys se proponga algunas reformas que les parece que son necesarias hoy día. Vértices del triángulo. El Estado. Al Estado le corresponde, yo diría, establecer todas las regulaciones necesarias, por eso la institucionalidad, que permitan que el sistema funcione como sistema y articulado. Eso pensamos nosotros está muy lejos de ser hoy día. En el tema del financiamiento, por supuesto que hay que revisar drásticamente las ayudas estudiantiles. Nosotros hicimos una propuesta donde planteábamos que el 90% de la población necesitaba apoyo a la familia chilena, el 90% de la población no podía financiar la educación. Hicimos una propuesta de becas, por lo tanto, en nuestro concepto de gratuidad, para un porcentaje importante de la población, y el resto pensábamos que era una mezcla de gratuidad, beca, con crédito, pero un crédito contingente al ingreso, un crédito administrado por una institución del Estado, un crédito que no fuera superior al 2%, con un interés no superior al 2%, y que tuviese, ¿no es cierto?, un plazo fijo para poderse cancelar. Pero nosotros decíamos, no basta con que existan las ayudas estudiantiles. En nuestra propuesta hay propuestas para el financiamiento de las universidades del Estado, hay propuestas para el financiamiento de las universidades de investigación, o sea, propuestas para el fortalecimiento de la investigación en Chile, hay propuestas también de financiamiento para las universidades regionales, etc. Por lo tanto, el financiamiento no se agota en las ayudas estudiantiles. Y hacíamos una propuesta también de reforma tributaria que es más ambiciosa que la que hoy día ha presentado el gobierno, porque efectivamente se trataba de cubrir todas las necesidades que habían en educación superior en la magnitud que nosotros lo propusimos. Pero además, el Estado tiene que regular, en el fondo tiene que establecer un marco de certificaciones que sean propias del siglo XXI. Aquí no existe un marco de cualificaciones, no existe un sistema de certificaciones de grados y de títulos que realmente sea compatible con un sistema de educación superior articulado y que realmente permita a todos los ciudadanos tener acceso a la educación superior como es la aspiración nuestra. Se trata de una visión de largo plazo. Yo vengo llegando en estos momentos de California y vengo muy admirada del sistema californiano de educación, donde hay una fuerte educación pública, desde los community college, las universidades que son del estado de California y las universidades top, dijéramos que son las universidades de investigación. Yo creo que eso es algo que hay que trabajar en Chile. Creo que existen las posibilidades de hacer un trabajo de esa naturaleza. Al mismo tiempo, allá hay un sistema mixto, existen las instituciones privadas, también ahora están empezando a existir las con fines de lucro, porque antes eran las privadas sin fines de lucro, pero ahora también están apareciendo dentro del cuadro, voy a decir, universal. Pero como existe un sistema de educación pública muy sólido y muy articulado ya desde los años 60, y haciéndose cargo, en el fondo, de las necesidades de la población, desde ahí se puede regular el resto del sistema, porque en el caso de Stanford, por ejemplo, que es una gran universidad privada, tiene como competencia a una universidad como Berkeley o como una universidad como la Universidad de California o como la UC Davis,
y en el fondo, por lo tanto, hay equivalencias y hay, por lo tanto, regulaciones desde los pares, desde las academias, que son muy efectivas. Quizás la que menos sepa de educación en esta mesa y en este panel sea yo. Y probablemente mi mirada sea no desde los expertos en el tema de la educación, sino de quienes miramos y escuchamos y participamos en esta discusión que se ha instalado con fuerza en nuestro país, y no por ninguno de los expertos y no por ninguno de los políticos, sino porque los estudiantes decidieron que así fuera. Es necesario que yo fije mi posición de crítica de cómo se construyó la política pública de educación en nuestro país en los años 80. Cuando uno revisa la historia de nuestro país, se da cuenta que en los años 80 se decidió y se tomó una decisión individual. Los padres debían elegir en el mercado y la competencia haría mejorar la educación. Se estableció el sistema de los vouchers o el subsidio a la demanda. La educación general se estableció a través del financiamiento compartido y la educación superior a través del aporte fiscal indirecto y los sistemas de financiamiento, las becas de centenario, el Fondo Social Universitario, el CAR. Como presidenta hoy día de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, puedo decir que este sistema también está presente en otras políticas públicas. En el CENSE, por ejemplo, donde se privilegia lo individual por sobre lo colectivo. El año 96 surge o se discute la ley de marco de universidades estatales. El año 2005 está marcada la discusión por el rechazo al CAE. El 2006 los pingüinos que se toman las calles. El 2008 la TNT, gran tema. El 2011 las movilizaciones estudiantiles. Se consolida entonces en nuestro país una visión sistémica y terminal de la problemática educacional en todos los niveles. El sistema educacional superior ya estaba en crisis en nuestro país en mayo del año 2011. Nadie puede decir que en mayo del 2011 el gobierno del presidente Sebastián Piñera haya puesto en crisis el sistema de educación superior. Se necesitaba con urgencia una regulación estricta y eficaz al sistema. Había una creciente heterogeneidad en la que funcionaba el mismo. Se formaron compartimientos estancos entre instituciones que la componían con normativa que era discriminatoria. En la educación terciaria se agudizaban las injusticias de niveles docentes cuyo sello era la desigualdad. Había un excesivo endeudamiento que recaía en los estudiantes y en sus familias. Altos aranceles con sistemas crediticios mal diseñados. Hoy día nosotros escuchamos en la propuesta del presidente Sebastián Piñera que los bancos ya no van a seguir administrando el CAE, pero nada se dice sobre los aranceles en los costos de las carreras universitarias. Ni tampoco nada hemos escuchado sobre la duración de las carreras universitarias. Y ese es un tema que creo que tenemos que revisar. Había y se había conformado una cierta ilegalidad de las universidades que funcionaban con normativa que no era permitida. ¿Cuáles son las causas de la crisis? El modelo del sistema de educación superior es de 1981, más de 30 años. Los cambios que ha experimentado claramente no han afectado su esencia. Se crea en una realidad absolutamente distinta a la que tenemos hoy día en nuestro país. Se crea, por cierto, sin discusión parlamentaria, sin discusión legislativa, entre cuatro paredes. Hoy, nuestro país claramente se redemocratizó, se desarrolló, se globalizó, hay más estudiantes, la nación es distinta en valores y en cultura, absolutamente distinta. El modelo de educación superior fue diseñado con la idea, primero, de que la actividad docente debía operar en un mercado competitivo. Segundo, que los estudiantes, las familias y los agentes proveedores respondían a estímulos económicos propios de una sociedad neoliberal. Suponía que existían consumidores plenamente informados sobre las instituciones de educación y con posibilidades de desplazarse en caso de disconformidad y que los títulos y grados eran equivalentes.
Las instituciones ofrecían calidad gracias a los efectos igualadores que ofrecía la competencia. Y había disponibilidad de profesores por la abundancia de profesionales especializados. El mercado de la educación superior era similar al mercado de las lechugas. Y la competencia resolvía los desafíos. La verdad es que el sistema de educación superior en nuestro país, creado en el 81, es un modelo que se mantuvo con ajustes menores durante 30 años. La prioridad es la docencia. El modelo del año 81 privilegió la docencia, no privilegió la investigación, la ciencia y la tecnología. No introdujo propuestas en materia de ciencia y tecnología como áreas centrales de las universidades. Tampoco el desarrollo, por cierto, de la cultura y de la creación artística. La ciencia y la tecnología eran tareas estatales a través del aporte fiscal directo. ¿Para qué decir y para qué adentrarnos en lo que la Universidad de Chile podía hacer con los recursos con los que contaba? Sin meternos a analizar la mochila que tenía que cargar respecto de sus profesores y sus administrativos, sin contar con mayores recursos. La institucionalidad era dispersa. CONICET, CORFO y NOVA fueron distintos mecanismos que se crearon para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Nosotros en el Senado hemos creado hace pocos meses la Comisión de Futuro, donde participamos 7 senadores. Y nos hemos juntado ya en varias oportunidades con científicos de nuestro país. Científicos que hacen un tremendo esfuerzo por desarrollar investigación en Chile. Y la verdad es que creo que estamos absolutamente en deuda en esa materia. Tan en deuda que las investigaciones nacionales e internacionales señalan que el atraso del crecimiento de nuestro país se debe a la falta de investigación de ciencia y tecnología y que nos quedamos atrasados desde el año 1998. Más de 30 años de ausencia de investigación de ciencia y tecnología marca indudablemente negativamente un país. ¿Qué necesita Chile? Necesitamos tener una conexión entre la docencia, la investigación y la extensión, con una estrategia de desarrollo país. Sin lugar a dudas, si nosotros no establecemos qué es lo que queremos ser como país, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras prioridades, la verdad es que no va a tener sentido lo que hagamos en materia de educación. Y quiero poner un ejemplo. En el Parlamento hoy día se discute el tema del IFE, tema que las redes sociales recogen con mucho interés, sobre todo los jóvenes. Y la discusión se basa en si es rentable o no es rentable ampliar la cantidad de explotación de este mineral. Y no nos damos cuenta de que la discusión debiera ser si nosotros queremos seguir siendo exportador de un mineral o queremos ser exportadores de producto manufacturado. El litio es fundamental para la energía renovable no convencional. El litio es fundamental para poder enfrentar el tema del desarrollo de la energía en nuestro país. Y nosotros nos trazamos en una discusión de pesos más o pesos menos de un mineral sin ponerle valor agregado. Para poder ahondar en esa discusión necesitamos ciencia y tecnología. Para poder ahondar en esa discusión necesitamos definir qué queremos ser como país. Para poder ahondar en esa discusión tenemos que acordar entre todos los sectores qué queremos ofrecerle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto último es lo que define o lo que distingue el carácter público, independiente de la naturaleza jurídica, estatal o tradicional privada, que se espera de una institución que se involucra en su, con su medio, grupos de interés y el espacio geográfico región. Entonces las preguntas, ¿son implementables en el marco del actual modelo o exige su redefinición y en qué términos hacemos esta reestructuración? Lo anterior, en las actuales condiciones políticas, no es posible. ¿Por qué? Primero, porque la correlación artificiosa de fuerzas y voluntad del actual Ejecutivo y Parlamento no permiten una consolidación de una mayoría política, social, que logre cambios al modelo vigente. Segundo, porque existen posturas preconcebidas sobre cómo abordar las soluciones con pánico a la creación de nuevos modelos.
Las movilizaciones nos demostraron o dejaron en evidencia, a gritos, que las prioridades nacionales, las prioridades de la ciudadanía, de los estudiantes y sus familias, cambiaron. Y que el Estado debe destinar recursos importantes y adicionales a la educación superior. Y ahí parece que quienes están en el gobierno no quieren ver y no quieren oír. Mandan una reforma, supuestamente tributaria, a discusión en el Parlamento, que pretende recaudar 1.000 millones de dólares adicionales. Todos los expertos, absolutamente todos los expertos, dicen que solo en materia educacional se requieren 4.000 millones de dólares de nuevo. Y el gobierno manda una propuesta que pretende adicionar 1.000 millones más a los 1.000 que dice ya haber invertido. Nuestro país es también, y son también las regiones. Y si queremos dar ese salto cualitativo al desarrollo, si queremos efectivamente terminar con la desigualdad y las discriminaciones, entonces tenemos que hacer una reforma tributaria ambiciosa que abarque todo el tema de la educación, pero que también se haga cargo de los otros temas que la sociedad en su conjunto grita por quien se aborde desde la política. Deben realizarse entonces reformas profundas al modelo de enseñanza terciaria y formular una estrategia a largo plazo para el sector de la educación. Y aquí hay un desafío aún más poderoso. La mal llamada clase política y los movimientos sociales como la Unión Nacional de Estudiantes o la propia izquierda autónoma deben estar dispuestos a correr las fronteras. A correr las fronteras de lo sectorial y a convertirse en espacios que trasciendan políticamente y en el largo plazo, y juntos logremos esas transformaciones que los jóvenes no se exigen porque creen en el valor de lo público. Si los jóvenes no creyeran en el valor de lo público, no hubiesen hecho las manifestaciones que hicieron el año 2011. Espero de verdad, como parlamentaria, y porque me siento tremendamente privilegiada de estar en el Parlamento desde hace 2 años, que ustedes sean protagonistas de la construcción de un nuevo orden político-económico y que con generosidad y tolerancia y respeto seamos capaces de trabajar por ese país que la ciudadanía nos exige. Creo que es posible correr las fronteras en cada rincón de nuestro país, pero para eso tenemos que sumar voluntades y estar dispuestos a hacer los cambios que el país nos exige. Muchas gracias. A ver, yo quisiera partir con una imagen, que es la imagen de esta suerte, como lo que aparece siempre en la rutina de todos nosotros cuando vemos los medios de comunicación, esta imagen del diálogo de sol, de que no solo el año 2011 fue sin duda ahí, ¿verdad? Aparece una enorme movilización social, planteando demandas con un transversal apoyo social también mayoritario y además de mayoritario presente en distintos sectores de la sociedad. Y uno ve una esfera política que no solo en 2011, sino que también con anterioridad, como que pareciera un choque ahí y de eso no se deriva nada. Hay una suerte de diálogo de sordo, pero es que ustedes no son propositivos, pero es que ustedes dicen lo que se dice de la esfera política independiente de estoy pensando en lo que pasó en 2006, después en lo que pasó en 2011. Entonces yo lo que voy a tratar de punto de partida es por qué sucede esto. Yo creo que lo que pasa es que evidentemente las demandas que hay, sobre todo en el año 2011, las demandas lo que plantean y con respaldo social amplio, etc., planteamientos, lo que contienen son planteamientos que no son procesables al interior del actual modelo política social que existe, que no están dentro de lo que la senadora Rincón llamaba las fronteras de lo posible, que están fuera de las fronteras de lo posible. Y cuando algo está fuera de la frontera de lo posible, evidentemente la esfera política va a decir, chiquillo, yo no lo queremos mucho, pero esto está más allá de lo que podemos hacer. Entonces la pregunta que uno tiene es ¿por qué pasa esto? Lo que sucede es que la discusión, por tanto,
del modelo de política pública nunca aparece en la discusión política. Siempre está ensombrecida. Entonces, cuando se les dice a los jóvenes, a los movimientos, sean propositivos, hagan planteamientos realistas, viables, etc., lo que sucede es que lo que es viable dentro de la esfera política, propiamente tal, lo que es viable, no es lo que está planteando el movimiento. Yo creo que es evidente, yo creo que hay consenso en el sentido de que durante los años 90 y la etapa democrática no hay cambio, se mantiene, pueden haber cambios menores, pero se mantiene cierta herencia estructural de la reforma hecha en los 80. Y lo que nos llama la atención a nosotros, lo que aparece como medio digamos, esquivo, es el centro de la problemática. Okay, ¿cuáles son entonces esas fronteras de lo posible? Definámoslas, intentemos definirlas. Sí, ya, existen, ¿cuáles son? Y las fronteras de lo posible están en lo que se denomina Estado subsidiario. Ese es el gran invento, que el concepto de Estado subsidiario, y no tiene que ver solo con la educación. Esto es un Estado subsidiario, bien lo sabe todo el mundo, tiene que ver con todos los ámbitos de política social. No es una política, no es un conjunto de política aplicada a la educación, es un modelo de concebir el Estado. Y este Estado subsidiario, lo que hace sencillamente, para explicarlo en términos muy coloquiales, es decir, que hay un segmento de la población que tiene derecho y hay otro segmento que no tiene derecho. Y que el Estado tiene que concurrir asegurándole el derecho a la gente cuando se cumplen ciertas condiciones. En el caso chileno, cuando la cuenta corriente llega un momento y se va de ahí para arriba, uno ya no tiene derecho. Solo cuando hay ciertas condiciones de que uno no puede proveerse lo que necesite en el mercado, ahí aparece el Estado. Y esto es lo que está detrás, finalmente, de todo el debate que existe actualmente, porque esta noción de derecho universal, esta noción de derecho focalizado, lo que hace es negar justamente una noción de derecho universal. Y lo que hace es decir, ok, puede haber Estado, puede haber educación pública, pero bajo estas coordenadas, y el resto, la gente que puede pagárselo, tiene que ir al mercado. Este es el... Eso es la frontera de lo posible, tanto no eso. Eso es lo que se discute. O sea, eso es lo que justamente se dice. Cualquier cosa que modifique eso no aparece como algo viable, como algo efectivo. Yo creo que lo que me interesa también calificar es las falsas discusiones cuando esto se evade. Si yo no defino la frontera de lo posible, lo que termina pasando, si yo no digo es el Estado subsidiario, lo que termina pasando es que yo discuto por los eventuales efectos del Estado subsidiario. O sea, cuando hay Estado subsidiario, es posible, por ejemplo, que una función que puede ser pública, por ejemplo, en una educación, la lleve adelante un privado. Y a partir de eso es posible el lucro. Entonces, cuando se discute sobre el lucro, ya todos contra el lucro. Pero el Estado subsidiario es perfectamente posible sin lucro. Lo que pasa es que en Chile tenemos un sector privado que, por decirlo de alguna forma, que tiene una suerte como de exacerbado amor por el lucro. Entonces, donde ve oportunidades de hacerlo, lo hace, y si tiene que desfigurar la ley, lo va a hacer. Pero el punto es que lo que sucede antes y que posibilita que exista el lucro es el hecho de que se le dice a un segmento de la población, ustedes son sujetos de derecho y a otro segmento no. Y esa operación básica, simple, sencilla, que está en el ADN de la reforma de la dictadura, es lo que nunca aparece explícitamente en el debate. Y por lo tanto se debate sobre las consecuencias de eso. Y ese es el problema de la privatización, cuando se dice que la reforma del año 80 privatiza. Una cosa es vender un colegio, que es una forma de privatizar, y otra cosa es privatizar un derecho. Eso va a la esencia del modelo de política social que existe, no son comparables. Entonces, acá el problema no es que se hayan privatizado colegios, no es que exista educación privada. Acá el problema anterior es qué modelo de derechos tenemos. ¿Tenemos derechos focalizados o vamos a tener derechos universales? Lo que yo voy a tratar de hacer es de argumentar a favor de esta última opción, pero más que eso, de que esto se discuta abiertamente. De que yo creo que mucho del debate, del entrampamiento del debate pasa por esto.
Un primer argumento que se utiliza para mantener un modelo de política social focalizado es la política universalista es muy cara, una política en que todos tengamos derecho y por lo tanto la sociedad en su conjunto a través del Estado deba asegurarle la educación a todo el mundo, al hijo de Luxig, al hijo de Farca, el hijo de la señora Juanita, igual. Eso es muy caro y Chile no se lo puede permitir. Ese tipo de argumento en general no es muy utilizado y cuando aparece, el problema entonces es de dónde sacar recursos, asumiendo que es deseable la política focalizada. Desafortunadamente, insisto, este argumento no es muy utilizado y el argumento que en realidad más se utiliza y el argumento que está detrás de muchas de las intervenciones acá que hemos escuchado tiene que ver con que el avance hacia las políticas focalizadas, subsidiarias, con componente subsidiario, con componente de mercado, es un avance inexorable de la sociedad occidental, que todo el mundo va para allá, independiente del grado de velocidad con que vayan para allá. Seguramente Chile ya llegó antes, ya llegó y se apuró mucho, lo hizo con alto nivel de determinación, impulsó ese modelo, pero seguramente otros países como en Europa también lo están haciendo. Esto es muy discutible y todo el mundo lo sabe. O sea, cuando esto se plantea en seminario, todo el mundo después en los pasillos de los seminarios lo dicen, no, en realidad en Francia, en muchos países, la educación es un derecho universal. Lo que pasa es que a menudo el problema de este argumento es que por el hecho de decir que existe mercado en todas partes y que en todas partes hay educación privada, es cierto, en California hay, como el ejemplo que se mencionaba, en California existe educación superior privada, pero eso no es el punto es que existe un modelo de política social en general universalista y en el contexto de ese modelo hay algunos experimentos, elementos, algunos sectores de la sociedad que incurren en educación privada, pero evidentemente lo hacen con sus propios recursos. La lógica, la extrañeza del modelo chileno es que el sector privado parece necesitar siempre del aporte del Estado para su libre emprendimiento. El punto es acá que Chile no es que le esté pasando eso. Chile tiene, yo se lo decía el profesor Redondo muy claramente, yo no voy a ahondar en eso, Chile tiene un modelo que es centralmente de mercado, que es fundamentalmente focalizado, y esto es lo mismo que el expresidente Lago decía de discriminación positiva. Discriminación positiva es Estado subsidiario. Y el otro argumento que se utiliza para defender la política focalizada es el argumento en términos de la deseabilidad ética, de la deseabilidad política, finalmente, una política focalizada. En el sentido de decir, el Estado no puede ayudarle a la gente que tiene más recursos, el Estado no puede. Yo recuerdo la frase de Joseph Ramos, ni un peso más de la señora Juanita a subsidiar los intereses de los sectores más ricos de la población. Ni un peso más de la señora Juanita, que claro, evidentemente es la estructura del país regresiva, etc. Y lo que sucede acá es, y esto es lo que a mí me interesa un poco entender, es que esto es un argumento muy viejo que tiene que ver con lo siguiente, que se piensa que los derechos residen solamente en las personas, porque cuando hay derechos universales, esa es la idea, eso es lo que está reclamando, lo que está detrás del reclamo del movimiento cuando plantea educación gratuita o de los planteamientos que se hacen ahora y del planteamiento que hacemos nosotros también, lo que está detrás es que el sujeto del derecho es la sociedad en general. Si no es que yo, por mi tarjeta, mi cuenta corriente, tenga tanto magnitud de derecho y otro que tiene una magnitud de derecho, no, justamente la esfera de los derechos construye igualdad. Es lo que construye elementos de comunalidad. Porque si no es en la educación, voy a poner un ejemplo, si no es en la educación en que el hijo de la nana se encuentra en condición de igual, con el hijo de Lubux y otro, si no es el otro, entonces ¿dónde? ¿En qué momento en la sociedad ellos tienen alguna relación en condición de igual? Al momento de votar, no se van a, porque tienen mesas separadas por la segregación, no se van a conocer nunca. Eso tiene implicaciones que está estudiado, está muy... En el sentido de que las políticas focalizadas tienden a la fractura del cuerpo colectivo, de la sociedad, de lo que nos une a todos. Tienden a esa fractura, a una suerte de segregación, diferenciación. Y eso en el caso de la educación tiene implicancia, de repente hasta más perversa. El punto no es que perder, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Yo puedo decir, es típico la discusión de la desigualdad. Hoy la desigualdad es tan alta, la gente en Chile crece la desigualdad. Discutamos sobre políticas para a
aminorar la desigualdad, discutamos sobre políticas para tratar de mejorar los índices de identidad del país, pero nadie discute de qué la genera, qué genera esa desigualdad. Justamente lo que genera esa desigualdad es que no hay espacio en que se iguale la provisión de ciertos servicios, ciertos ámbitos de relaciones sociales en que exista igualdad. Y como hay ausencia de eso, lo que opera es el poder de los recursos económicos con que tenga cada sector de la sociedad, y cada sector de la sociedad se defiende. Yo recuerdo ahí un parlamentario, no voy a mencionar quién es para no hacer polémica falsa, pero el parlamentario dice, yo creo en la educación pública, yo voy a colocar a mi hijo en el liceo público. Fui a colocar a mi hijo y ¿qué me dijeron en el liceo público? Me dijeron, oiga, pero usted puede pagar, déjele el espacio a otra persona que lo necesita. Porque esa concepción de focalización está en el ADN de todos nosotros. Está en el, por decirlo de alguna forma, en el tuétano. Está ahí en la médula. Y es la educación pública, justamente produce fractura social. Que es una discusión, es una lógica muy, muy... Entonces, es... Por eso es que yo decía recién que no se trata de defender lo estatal per se, esto no es un amor romántico con las corbatas azules, los colegios con letra y número y todo, sino se trata de eso. Se trata de es imposible resolver el problema con una educación pública que está destinada a producir diferenciación social. Y cuando justamente un burócrata, en el sentido sociológico, un burócrata le tiene que decir al senador, lleve su colegio a su hijo a otro lado. No lo junte, porque esto es para los pobres. Usted puede pagar. Eso es una situación límite. Y eso no hay cómo, que yo conozca, digamos, no hay cómo evitarlo en un modelo de política focalizada. Bueno, y para finalizar yo quiero hacer una argumentación un poco más, una argumentación más elaborada, pero... más allá de lo que permite lo que ha permitido antes, más allá de lo que se permite en los pequeños segundos que le dan seguramente actores distintos a los que finalmente salen en la televisión, ¿no? o en los distintos espacios de debate. Primero, que una política, una discusión, hay que sincerar, sí, vamos a discutir un conjunto de políticas de reforma, vamos a discutir sobre el modelo de política social, hay que sincerar. Segundo, que acá no se trata de una añoranza al viejo Estado, a la vieja educación pública. Yo creo que la vieja educación pública no cumplió su expectativa histórica, no lo, independiente de las valoraciones que cada uno pueda tener de si era mejor o peor, lo cierto es que tampoco lo resolvió. Entonces acá no se trata de eso. Nosotros creemos que una política universalista de derecho, una nueva reforma educacional, puede ser basamental para no solamente una sociedad más democrática, sino una sociedad más desarrollada. Hay tres líneas que quiero comentar. Uno, la idea de una educación pública, en el sentido de concebir lo público como una noción de derechos universales que posee la sociedad, que posee cada integrante de la sociedad, por el hecho de ser parte de la sociedad, por el hecho de ser chileno. Y en la medida que uno concibe lo público así, evidentemente la educación pública puede construir una cultura democrática común. De lo contrario, es imposible que la educación construya una cultura común. Al revés, lo que hace es profundizar las diferenciaciones que existen y que en el caso chileno tienen harto que ver con la estructura de la estratificación, con la estructura de clase. Y esto tiene un punto que es... Si uno como sociedad es capaz de formar una esfera de profesionales, una élite profesional, le dicen algunos, más amplia socialmente, eso va a generar una riqueza social de una sociedad mucho más democrática, en el sentido de que la gente que yo voy a ver en la televisión, por ejemplo, la gente que yo voy a ver en los medios de comunicación, la gente que yo voy a ver en el Parlamento, va a provenir de distintos sectores. Y no va a ser únicamente como sucede, por ejemplo, en la esfera de la televisión, que uno ve un sector muy pequeño de la sociedad chilena. Y cuando aparecen otros sectores, aparecen en roles diferenciados. La segunda línea tiene que ver con el problema de la estratificación. Habitualmente se menciona que la educación tiene que ser una palanca de movilidad social, que la educación es un espacio, una posibilidad de superación para la gente, y en la medida de que eso es así, la gente empieza a ver la educación como un espacio de tanto de alcanzar una posición como de defenderla también, cuando se está tanto como de yo quiero ser profesional, yo chulo en el que estudié un magíster, pasar un doctorado para tener lo mismo que mi tatarabuelo tenía porque tenía el liceo, ¿no? Para poder mantener una posición.
Lo que sucede es que solo una educación pública puede permitir que distintas capas sociales interactúen unas con otras. Y ahí es lo que, esto lo quiero enlazar con el tercer punto, que tiene que ver con que cuando se habla del desarrollo actual, de la economía del conocimiento, de que Chile necesita una política de ciencia y tecnología para el desarrollo, se olvida cuál es el actor que produce la innovación. Y la ciencia, a diferencia de la imagen divulgada, la ciencia, la tecnología, no son procesos que desarrollan en términos aislados. Un investigador por acá, un equipo allá, como tal idea de los fondos concursables, de que el concurso fue un decir, etc. Lo que construye la innovación es una masa crítica colaborativa que hay detrás de eso. Porque el proceso de innovación y el proceso científico es un proceso fundamentalmente social. ¿A qué voy? En la medida que la gente se puede comunicar, en la medida que la gente pueda hablar unos con otros, es posible que existan procesos de comunicación y que tengamos una fuerza de trabajo, por decirlo de una forma, mucho más productiva que una que no se comunica. O sea, es muy difícil que la esfera profesional, por ejemplo, por mencionar un caso, produzca procesos de innovación, de emprendimiento tecnológico, o sea, además de estar endeudado, no se conocen. La única posibilidad de producir ciertos procesos de innovación es en la medida de que hay instituciones que producen colaboración, justamente. Y si dos personas no se pueden comunicar, si dos personas no tienen ningún trasfondo común, es difícil que pueda haber innovación. Quiero finalizar es que esta noción de derecho universal vinculada a reformas que posibiliten que hayan instituciones que se dediquen a la innovación científica, al desarrollo tecnológico, y que en último término construyan una sociedad moderna en el sentido de lo que nosotros queremos ser, una sociedad desarrollada, con una cultura común, con una identidad nacional que no sea simplemente la bandera cuando la selección hace un gol y todos van a recitar, que no sea solo eso, sino que tenga más elementos en común. Esos son los aspectos que hoy día uno se juega en la discusión del modelo político social. En la medida de que se siga naturalizando, se siga metiendo bajo la alfombra el problema del modelo general de política social, lo que pasa es que se sigue por la hebra que ya estamos, independiente de los grados de intensidad que hayan en unos u otros. Y ese es el diálogo de sordos. Entonces el gran problema de la mal llamada clase política es, ¿va a encarar el problema de la política social o vamos a seguir administrando de forma más o menos intensa, de distintas modalidades, el problema de un modelo de política social focalizado? Eso. Gracias.